Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a estar a Carlos Arana. Es de 30 años, canario de Las Palmas. Pequeño, despertó el interés de los mejores equipos del fútbol. Ha pasado por el Real Madrid, por el Real. Ahora estaba en el Eibar desde la pasada temporada y llega a cedir aquí hasta el próximo de junio. Ya no estoy para lo que. Buenas, Eduardo Calleja para TV FM. Lo primero, bienvenido. No sé si Juan Carlos o Arana, no sé. Arana mejor. Arana, sí. Vale. Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido el recibimiento por parte de la plantilla, por parte del míster? Y si has tenido tiempo ya para hablar con José Alberto, te ha explicado un poco qué es lo que quiere de ti durante esta temporada o qué quiere sacar de ti. Muchas gracias. Bueno, lo primero, las gracias por la bienvenida a todos. Sí, tuve oportunidad de hablar tanto con Mikel como con el míster. Y al final sé lo que soy capaz de dar, sé qué es lo que quieren. Y de todos, pues buscar esa proximidad para hacerlo cuanto antes. La plantilla, bien, hay un grupo humano muy bueno que trabajan bastante bien. Se lo venía diciendo ahora a mi pareja que tengo las piernas ya en 2 días. Vamos, nada, que trabajar mucho para ayudar desde la posición que me toque, desde lo que me pidan. Y para eso estoy aquí. Gracias, Arana. Tenemos que llegar para jugar en la zona de ataque, pero estás más cómodos. ¿Pero centro o cómo? Bueno, sí que es verdad que es una posición que he ido variando durante estos últimos años, digamos, en lo profesional. Yo creo que viendo las características del equipo y sabiendo lo que hay por detrás, me puedo desempeñar bien en la punta. O, por ejemplo, el partido del otro día, creo que puedo aportar más en la posición de 9 que por detrás. Y a partir de ahí, donde decida el míster y dar lo máximo que pueda. Buenas, Arana. Óscar García Mayo, de la cadena del Diario Paz. Defínete un poco como jugador. ¿Qué tipo de delantero ha fichado el Racing? Bueno, sí me considero un delantero completo. Siempre lo he dicho. Me considero rápido. Tenía bastantes picos de velocidad que aparentemente la gente no se lo espera. Luego me veo bien entre líneas, como bien ha comentado. He solido jugar a veces de media punta o incluso en banda. Y me gusta asociarme. Venía de una cantera donde el balón era vital, entonces tenías que saber asociarte. Y pues ahora he ido complementando pues el trabajo sin balón y un poquito las características que me faltaban. Entonces me considero completo para lo que me pida el míster. O sea, tampoco soy un delantero referencia que te vaya bajo una lavadora, que lo puedo intentar, pero no es mi fuerte, que digamos. Entonces, a partir de ahí, lo que me pidan lo daré y creo que puedo dar lo necesario en este equipo. Bueno, sí, estuve aquí viendo el partido. Un partido al final, ya lo sabía todo el mundo. El juego que plantea el Huesca, pues le salió, yo creo que a lo que ellos querían, parar un poco el fuerte del Racing, que son las transiciones, la opción tras pérdida, que no te dan muchas porque jugaban directo. Entonces, a partir de ahí, era un partido esperado, yo creo que justo. Y intentar, pues, con destellos que un día se dan y otro no, pues, por ejemplo, si entra la de Íñigo, pues, hubiéramos dicho que era un partidazo y que salió todo bien, pero salió, yo creo que lo planteado, tanto como parte de ellos como por parte del Racing, y mejorar un poquito esa fluidez en ataque y esas transiciones que yo creo que ellos también cortaron bien con faltas y trabando el juego. Más, pero Ana, el año pasado jugaste con el Villarreal B aquí, marcaste un gol que generó un poquito de revuelo por la celebración con la camiseta casi de la gradona. Ya hemos visto un anticipo en el vídeo de presentación por parte del club, pero no sé si palabras, esa efusividad, ¿no?, al celebrar el 0-2 en el tiempo añadido. Sí, sí, se generó mucho revuelo al final. Cuando terminó el partido, no me tomé la molestia, pero sí
en algunos comentarios no eran todos negativos. Me decían, oye, pues que me he parado a pensar y tienes fotos en casa también con la misma celebración. Entonces intenté explicarlo un poco a las personas que querían entenderlo. Yo creo que se ha solucionado, fue un malentendido y con ganas de que seguramente la vuelvan a ver pronto y que sea para ellos. Parte. Que no soy claro, primero. Al de hoy. Que hay muchas. Es que de margen no es dar seguir estamos claro profesional del trabajo y también porque no es fácil predecir de salarial las posibilidades que se puedan dar, pero me comprometo a seguir trabajando cerrar lo mejor posible el equipo, que yo estoy súper contento y que el humano volvemos a tener muy bueno para una temporada que es exigente, que la segunda es exigente. Siempre, siempre. Yo desde antes de que se abra el mercado ya estoy con los nombres, se cierra el mercado y sigo con los nombres y los nombres y los nombres. El teléfono no para de sonar porque es lo que nos toca en este momento a nosotros. No para de estar atento en el mercado. Cuando hablo de estar atento en el mercado es no cualquier cosa, sino que a los movimientos que se van dando, de lo que parecía que no, en un chasquido se pone que sí. De aquí a llevar el camino me lo conozco bastante bien, pues rápido ahí. Para ti, Ana. Bueno, sabes, está aparentemente bastante complicado. No sé qué esperas para esa temporada, para el club, con la llegada de un nuevo dueño, no sé si eso te hace ser optimista. Gracias. Sí, bueno, yo creo que más que sabedor de mis cualidades, vengo un año prácticamente en blanco, ya sea por lesiones, por cambios o lo que sea, y el que más ganas tiene de reivindicarse soy yo, antes que nadie. Es lo que quiero, es lo que deseo y viendo el otro día lo que vi en la grada, me encantaría para que los que un día pues salí de aquí un poco escaldado, pues que celebren y sean felices con goles míos, con goles del equipo, con todo lo que venga. Y a partir de ahí, bueno, me centro en lo deportivo, en el campo, no sé nada de lo del cambio de dueño. Pero bueno, siempre que sea mejor, pues bienvenido sea. A Miquel, Ana. ¿Estás para jugar ya este fin de semana? O Miquel, ¿hay algún tipo de acuerdo con el lugar para compra con Ana? O otra, si Jorge Pombo ha solicitado o te ha por Rubén. Bueno, el míster sí sabe que llevo pues desde el principio de temporada no he tenido ningún percance para perderme ningún entrenamiento con el Eibar. Estoy a disposición de él y si él lo considera oportuno, pues puedo jugar. Primera, respecto a Juan Carlos, tenemos una opción, ¿vale? Que la podemos hacer sin situación. Con Jorge Pombo no ha habido ningún tipo de comunicación externa a la preocupación de recuperación. Preocupación me refiero a que cuando el jugador está fuera del campo es cuando más me preocupa, ¿no? Porque es cuando más afecta a un futbolista, es la parte más fea del fútbol, ¿no? Entonces, preocupado es de que la recuperación vaya bien, que está yendo todo bien, quiero decir que no ha habido ningún tipo de conversación ni nada por el estilo. Y por último, la pregunta era el tema de Rubén, que no hay ningún tipo de contacto. Queremos a Rubén hoy y siempre, porque
el que está dando desde que llegó ha sido muy alto y mi idea desde que he llegado es consolidar esto pasito a pasito. El objetivo es el mismo, con alguna ambición más, que es retener jugadores que lo hagan bien con nosotros, porque al final tenemos un escudo 110 años y algo que engancha, ¿no? Y eso hace que los jugadores, por eso pues gente que ha optado a poder renovar, pues lo han hecho, ¿no? Comprometo a que si tenemos más oportunidades de seguir estabilizando y dando continuidad a la gente que lo hace bien y que estamos contentos, que se queden más tiempo. Empiezo por un par de salidas. Mikel, creo que tienes cerrada ya la salida de Diego Mirapeix. Te pregunto por si lo confirmas. Por otra parte, ¿qué va a pasar con Juan Gutiérrez? Tampoco entiendo que sea la misma salida. Y te pregunto también por Cédric Omoigui, si hay alguna opción de que el Ibiza también se lo pueda quedar tras el año de cesión. Por la última, que es la más reciente, sí tienen una opción. Por la que me dices de Juan, estamos esperando por lo mismo, por lo que os he contado un poco del límite salarial, disposición. No quiero que lo coja la gente como algo negativo, ¿vale? Sino que al final a mí me gustaría que la plantilla esté lo más optimizada posible, ¿no? Es decir, que el jugador que esté, que contemos, que vaya a tener participación, que sea importante en ese sentido, pero luego los recursos los tengo que ir gestionando y responsabilidad. Y la primera, que es la más tardía, que no me acuerdo cuál me has dicho. Por Diego, sí, vale. La de Diego, en principio, falta terminar de redactar o de un fleco que estaba pendiente de firmar, pero en principio, si todo va bien, Diego Mirapeix jugará cedido en el Sestao River la temporada que viene. Que es un paso muy importante para nosotros, que este paso intermedio lo haga y sea una experiencia que le pueda enriquecer. No sé si igual lo menciono y se chafa. John Carricaburu, ¿hay alguna opción al mismo de firmarlo por el Racing o está perdido la cosa? Yo no doy nada por perdido, pero tampoco tengo nada para decir de que vaya a suceder. El interés está desde hace tiempo. Hemos cuidado con todo el cariño del mundo esa oportunidad como otras, pero también es muy difícil porque un jugador que está pretendiendo misiones, pues al final tiene su complejidad. Pero bueno, yo voy a seguir siendo cabezón, voy a seguir insistiendo, voy a seguir trabajando para que este equipo salga el día 2 de septiembre lo mejor posible y con toda la confianza que tenemos. Preguntas, pues muchas gracias. Ahora, para los gráficos, Juan Carlos va a bajar al campo y se va.